Sabemos que hay implicaciones con la ocupación del espacio público, pero también sabemos que el gobierno nacional y el gobierno distrital no ha hecho absolutamente nada por solucionar el trabajo. Nosotros estamos ahí, una vez lo repito, por falta de oportunidades laborales. Y asimismo, hay profesionales y hay personas que han estado en el mismo gobierno y hoy son vendedores ambulantes, porque en este momento el señor alcalde Enrique Peñalosa, para meter a todo su equipo de trabajo en su gabinete, está despidiendo a los que vienen de las anteriores administraciones. Esas personas también van a quedar sin oportunidades laborales. Entonces estamos trabajando para eso. Lo que están ofreciendo para los vendedores ambulantes en este momento no fueron con estudios de factibilidad ni comercial, y por eso quiero poner en ejemplo nuevamente a la señora Magdalena, que fue ubicada en la carrera 15 con calle 76, y ella allí está haciendo una venta de 3.000, 7.000 o máximo 15.000 pesos diarios, y ella va a regresar al espacio público porque la ubicación que le dieron no es factible. Muchas gracias, caballero. Me regaló su nombre. Félix Palacio, representante de los vendedores ambulantes. Muchas gracias. Lo que pasa es que existe quienes defienden los intereses de una minoría de 20 familias que quieren apoderarse de toda la moneda, la plata, el dinero de los trabajadores a través de los impuestos. Mientras que la gran mayoría de la población, que no hay trabajo porque hoy en día existe la tercerización, no hay pensión para los trabajadores, no hay salud para los trabajadores, no hay nada para los trabajadores, sino oficialmente el garrote, que es lo que hace a través de la policía del MAT, que en vez de acompañarnos, porque los policías también son explotados, pero ellos no entienden ese problema. Pregunta a los policías, que llevan más de 10 años y no lo han ascendido, que miren que si estoy equivocado. De que hay personas encargadas de alquilar y de vender el espacio público. Que demuestre la mafia. La mafia está adentro de los estamentos públicos. Ahí está la de la mafia. Que muestre dónde está la mafia. ¿De qué organización viene yo? ATI. ATI. ¿Cuál es la motivación? ¿En qué consiste la marcha? La marcha consiste sencillamente en pedirle dos cosas claras al alcalde: que pare los operativos hasta que no se construya una política pública a favor de los vendedores informales, y iniciar una mesa de diálogo, concertación, como él la quiera llamar. Muchas críticas han sido efectuadas, se han dicho en múltiples oportunidades que ustedes conforman mafia, que tienen muchas personas con bastante dinero, que su trabajo se presta Le diría yo al distrito que es una cacería de brujas que viene haciendo en contra de nosotros los vendedores informales, gente humilde que día a día se rebusca un diario para llegar a su hogar. Porque la propuesta de publicación ya ha presentado la carta, algunas personas han sido publicadas en lugares específicos. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué puedes decir? Las reubicaciones en Bogotá, si usted, me gustaría que ustedes le hicieran un seguimiento. Le voy a nombrar una: bodega, el San Andresito, la bodega 22, no entran ni las moscas. Los módulos no están bien ubicados, le faltó estudio el impacto socioeconómico. Los créditos que ofrece el IPE son de 500 mil a 15 millones pasando un proyecto productivo, pero eso se demora 3 meses, mientras tanto la persona que le lleva a su hogar, ¿sí? Las plazas de mercado, hombre, las plazas de mercado son para cosas específicas, para ventas específicas, ¿sí? Realmente el distrito ni el gobierno nacional se ha preocupado por darnos una solución real a nosotros. ¿Qué tan grave es la situación que afrontan ustedes los vendedores? Uy, gravísima, gravísima, gravísima. Estamos totalmente desprotegidos por parte del Estado y el gobierno. En muchos medios de comunicación, en muchas oportunidades se ha hablado de que no se debe ocupar el espacio público, de que se debe hacer lo posible por parte de las autoridades para retirar a estas personas porque vulneran el derecho de otras personas. ¿Todavía sigue siendo, sigue estando justificado invadir el espacio público para ganarse la vida? El derecho del espacio público no puede imperar sobre el derecho del trabajo, a la vida digna y al mínimo vital de los trabajadores. Hasta tanto no se concertemos sobre todo las soluciones a estos trabajadores.
tampoco hay unas posibilidades de formalización laboral. Entonces la discusión debe ser formalización laboral versus trabajo en formal. Seguimos en la lucha, vamos hasta el final, no los vamos a dejar, porque siempre unidos, lo unido al pueblo necesita es trabajar, necesitamos darle de comer a nuestros hijos, entonces apoyemos todos nuestros compañeros que me oigan y vamos para...